Canes, sinònim de coso multicolor. Enguany, 5.500 quilos de confeti invadiran de nou aquesta avinguda Rei en Jaume. Coso multicolor, acte favorit de tots els xiquets de la nostra ciutat. Portal de LOM. Josan, ¿quién disfruta más de este acto, los niños o los no tan niños? Yo creo que todos, pero los niños más, sobre todo ellos, porque es una cosa, está hecha para los niños. De nuevo han recuperado la Junta de Fiestas el coso, traerlo aquí al centro de Castellón. ¿Opinión? Yo creo que es un acierto. Un acierto porque aquí pues,
queda un poquito más recogido, la gente está más encima. El otro no era tampoco más sitio, lo que pasa es que queda muy separado, muy, por dentro era muy, muy dinámico. Bueno, te dejamos, que has perdido tu carroza. Corre a buscar tu comisión, José, gracias. A ti. Y a seguir disfrutando lo que queda de semana. Igualmente. Membre de la Junta de Fetes y responsable de aquest acte. Rafa, 5.500 kilos de confeti. Este año sí, se voy a repetir como el año pasado, anteriores ediciones, el confeti, 5.500 kilos, para que ningún miembro de las comisiones y de las gallatas ni de las collas tuvieran falta de diversión. Y habéis vuelto al recorrido antiguo, recordamos a la gente que el año pasado se trasladó al Boulevard Blasco Ibáñez, pero que vuestra idea era recuperarlo y traerlo aquí al centro, sí, y lo habéis conseguido. Nosotros, la idea era volver aquí al centro para más comodidad para todo el mundo, pero previamente hicimos una reunión con la Junta Gestora de Gallatas para proponerles otra vez el emplazamiento de aquí, y por unanimidad nos dijeron que sí, que a todo el mundo le gustaba más este sitio, para que luego cada uno retornase a su sector, era mucho más cómodo que allá abajo, que les parecía muy frío. Y hay que decir que no se ha recortado en carroza, o sea, son las mismas que salieron en la edición pasada. Cierto, no, se nos ha caído una de collas, que en principio eran dos, y a última hora simplemente han sido una, pero bueno, salvo eso, el resto, las 19 gallatas, las dos de la reina, la del caballero de la conquista y la de collas. Pues nada, en este acto a disfrutar también, que todo lo que habéis trabajado esta semana tiene que tener su recompensa también. Ya nervios ya han pasado y a seguir disfrutando poco a poco de lo que quede. A llenarte de confeti tú también, Rafa. Espero que no mucho, que luego esto es un engorro. Gracias. Gracias. ¿Favorito de la semana de fiestas? Sí, la verdad es que me agrada mucho este acte. Hombre, ¿y famón de rato que estuvo así para agarrar puesto a primera fila? Sí. ¿Sí? ¿A vosotros también os gusta mucho el coso? Sí. ¿También habéis cogido mucho confeti? Sí. Sí, ah, pues también, ¿eh? Bueno, pues aún nos queda alguna vuelta. Me gusta mucho. A ver, aún nos queda alguna vuelta para seguir llenando la bolsa, ¿vale? Presidente de la galleta número 3 y en Espares de la Madrina Infantil de Puerta del Sol. Bueno, en este acto, ¿quién disfrutan más, los niños o los mayores? Los mayores, por supuesto. No ha dudado, ¿eh? No, es gran, sé. Es gran. Es gran. Cristina, pero tú le has dicho a la tua filla, bueno, a las dos filles, que el confeti se lleve antes de entrar en casa. Bueno, ya lo teníamos todo. Tenemos una aspiradora preparada. Sí. Tenemos una aspiradora preparada. Bueno, comporté una semana, pero ya ha dicho, estén en recta final, casi. Cansat, molt cansat, però molt bé, molt bé. Però molt bonic, extraordinari, viure unes festes de Magdalena des del punt de vista, una cosa especial i molt emotiva. Com a president, gaudint de totes les festes? Molt satisfet enguany, hem arribat a aconseguir tot el que volíem aconseguir. Per fi la Porta del Sol té festa. I molta festa, Dolfe, Dolfe! Per fi tenim festa i ja se parla de la 3. A continuar gaudint. Gràcies. Gràcies. We'll be right back.
mucho rato que estáis aquí para coger sitio en primera fila? Desde las 5 menos cuarto. ¿Es vuestro acto favorito el coso multicolor? ¿Eh? ¿Es vuestro acto favorito? Sí. ¿Sí? Bueno, aquí hay mucho, ¿eh? Pero todavía tienes tiempo de seguir cogiendo. ¿Y luego lo vas a llevar a casa todo ese confeti? No, se lo voy a traer a mi familia. Ah, ¿tu familia? Pues estarán contentos tu familia. Bueno, continúen agarrando, ¿eh? Después tornaré a Mabore, ¿eh? Pero es que ya la apuntó.
confeti. Yo me quedé así y me acomiade a la carroza del Cremón. Ahora, ¿cómo van las chicas del Cremón? Bueno, en cara que de confeti, ¿eh? Yo ahora sí puedo aguantar limpia fins a arribar a casa. La que ve, tornem, porque nos encanta viure aquest acte de cosa multicolor.